Vale, esta es la paleta de colores que vamos a utilizar en este ojo del león. Ya hemos visto en directo, en el segundo capítulo de esta serie de tutoriales y masterclass que vamos a compartir, pues el ojo anterior. Y quería compartir con los mecenas de Patreon y con los miembros del canal, pues la realización de este. Lo primero es que el centro, la línea del ojo, lo vamos a hacer intensamente, ya no solo con el color negro, sino también con otro tipo de colores, porque el negro solamente no es el único tono implicado en esa zona del ojo. ¿Veis? Estamos poniendo un tono naranja. Buscaremos un poquito más de negro para ponerle intensamente, al 100% de presión. Intentaremos poner todo el proceso completo y explicárselos. Luego, como capa base, alrededor de todo el ojo, vamos a utilizar este color champán, de los Luminas en este caso. Pero bueno, voy a hablar mucho de lo que son los colores por si alguien quiere hacer el tutorial y no dispone de la misma gama de marcas que con la que estamos trabajando. Entonces vamos a aplicar, no mucha presión, 20% de presión, un poquito más quizás, este tono base para las zonas de luces y más claras en el ojo del león. Le vamos poniendo poquito a poco este tono. Más o menos he señalado cada tono implicado en la paleta de colores que le he presentado al principio del tutorial y que la tienen incluso en la descripción del vídeo. Este tono que estoy poniendo ahora es un poquito más intenso, un champán igual, pero un poquito más intenso que el anterior, más tirando a amarillo. Y se lo vamos a dar igual, de la misma manera, 20-30% de presión, no mucho más. Lleva unas cuantas capas hasta lograr el tono del ojo correcto. Poquito a poco, cubrimos todo el área. Como pueden apreciar incluso en el vídeo, es un papel con bastante textura, son 350 gramos. Recuerden que estamos trabajando con el Fabriano Mix Media de 350 gramos. Más que nada por toda la cantidad de pelaje que tenemos que realizar y todo lo que conlleva este proyecto. Aplicamos un tono amarillo, pero esta capa es mucho más ligera que las dos anteriores. Queremos que este tono esté presente, pero que no predomine en lo que es todo el ojo. Mirad bien la imagen de referencia, qué cantidad de ese tono vemos en el ojo, y la aplicamos. Este es de los Pablo. Es un tono que nos va a ayudar muchísimo en la mezcla de todos los tonos anteriores. Muy parecido al tono anterior, pero quizás resalta por la textura del Pablo un poquito más que el resto. Se lo ponemos igualmente. No deja de ser de la gama de amarillos, un poquito más intenso, con un toque de naranja. Se lo vamos a dar. Y así vamos subiendo del tono más claro implicado hacia los naranjas y ocres más oscuros. Volvemos al primer tono, al champán más claro, y le vamos a aplicar una capa ligera, más que nada para que todo quede un poquito más homogéneo. Iremos para allá intensificando, ¿veis? Ya con un amarillo también, con un poco más de intensidad de naranja. Mirad la gama de amarillos con la que trabajan. Mirad el de las marcas que tienen, pues agarren varios tonos de amarillo, del más claro hacia el más intenso, y así podemos ir subiendo poquito a poco. Las presiones no son muchas. Recuerden que si saturamos de un golpe el dibujo, pues ya no podremos seguir ni haciendo efectos, ni aplicando capas, ni haciendo nada. Entonces, ir poquito a poco es mejor. Repetir alguna capa, siempre os lo comento, antes de quedarse pasados en un tono. Ir poquito a poco es la idea. Como ven, la capa base del otro ojo es muy parecida ya. Las capas bases, si miran profundamente por dentro, tras las capas oscuras que hemos aplicado, ven que tiene ese tono más amarillo claro, y eso es lo que queremos conseguir. Vale, volvemos a repetir la segunda capa, un poquito más nada más.
Y vamos a por un naranja. Yo creo que es momento ya de ir con tonos. Este es el 188. Les puede servir el 187 también de los policromos en este caso. Es un tono que me gusta muchísimo. Y así me voy marcando un poquito. Pero muy poquito. Ven que no estoy ejerciendo casi presión. Me voy más bien poquito a poco. Solo marcándome esas zonas un poquito más oscuras. Donde los marrones serán un pelín más intensos. Voy delineando el borde del ojo para ya ir contrastando y marcando toda esta zona. De esta manera, mirando siempre la imagen de referencia, es importante porque estamos haciendo un dibujo hiperrealista y intentaremos que se acerque lo más que podamos a esa imagen de referencia. Es el reto, es la idea y es el fin de cada proyecto hiperrealista que realizamos en el canal. Miren el tipo de trazo, muy seguro y firme porque es el borde del ojo. Y así vamos corrigiendo incluso algunos trazos que se nos pueden haber ido en el boceto, ya que es un tamaño, recuerden que estamos trabajando en A2, es un tamaño enorme y hay cosillas que iremos corrigiendo un poquito en la marcha. Vamos delineando, ya marcando estas zonas, poquito a poco. Es muy, muy, muy poquita esta capa. Os puede parecer incluso que no se está dando, pero os prometo que alguna descarga de este tono estamos haciendo. En esta zona de acá, intensificamos un poquito más. Un pelín. Seguimos por acá. Vamos a ir seleccionando incluso ya tonos que nos pueden ir dando más contraste en el ojo. Ahora vamos a poner un verde oliva. Un verde oscuro estaría bien ya para marcarnos estas zonas más oscuritas. Presión, no pasarnos, porque si se nos mete mucho el verde aquí, pues ya la hemos liado, porque un león con ojos verdes, como que no. Pero vamos poquito a poco. Pues más que nada es por esa zona de sombras, para darle volumen a todo el iris. Vamos a delineando inclusive la zona más oscura. Poquito a poco. Mirando esas pausas que ven que hago, pues estoy mirando la imagen de referencia, que no la abandono ni un instante. Intento mirar todo el rato que puedo, pues la imagen de referencia. Aplicamos en esta zona de acá. Recuerden que a mí me gusta trabajar con las puntas de los lápices bien afiladas, dependiendo de que también qué efecto queramos conseguir, pero de momento hay que sellar bien y cubrir todos los puntos de un papel con mucha textura, con unos lápices que son varias marcas que tienen que unificar y sellar entre sí. La parte del cabello todavía nos permite incluso ir jugando un poquito más con esas zonas de cabello suelto, pero bueno, el ojo tiene que ir bien sellado. Y bien dibujado. Este tono que está acá es muy parecido al 188. Yo creo que este es el 188. Este sí, es el 188. Incluso pueden utilizar de los Luminance el 044. Es un tono que les puede servir bastante. Este específicamente es de los Pablo, que es como el 188 de los policromos. Es el 053 de los Pablo. Por eso quiero hablarles de tonos. Es un tono ocre con marrón. Es muy importante. Este tono es clave. Creo que casi en todo el proyecto, pero en esta parte del ojo, pues también es fundamental. Hay zonas, ¿veis?, que estoy respetando, que son más claras y las estoy respetando, manteniendo esas luces. En lo que es el proyecto, vamos a este naranja más intenso, mucho más chillón.
en algunas zonas, no en todas, le vamos a poner un poquito de este naranja. Tenemos también el flamé de Derwent Light Fast, que nos puede servir también, como que es un naranja súper intenso, súper escandaloso, y nos puede servir también. Por eso os digo, hay que ir buscando alternativas cuando queremos hacer un proyecto y no disponemos a lo mejor de todas las marcas y las posibilidades, pues ir viendo qué se tiene y por eso me gusta hablar más de lo que son los colores, los tonos. Volvemos a este color marroncito, retocamos estas zonas de acá. Afilamos bien la punta. Repetimos, en este caso ya estoy con el Luminance de nuevo, reforzando todas esas zonas que van a ser mucho más oscuras, las líneas debajo del ojo. He querido compartir este ejercicio en tiempo real para que tengan casi todo el proceso del león pues compartido de la misma manera, porque a veces cuando hacemos split drawing o hacemos partes muy aceleradas, no nos percatamos exactamente ni de la presión ni de la forma de ejecutar ese trazo. Entonces, yo creo que es importante compartirlo de esta forma y así lo tienen lo más completo posible. Sigo mirando qué tonos vamos a ir poniendo poquito a poco. Tenemos que también tener cuidado, ojo, ¿eh? Y nunca mejor dicho, ojo, tenemos que tener mucho cuidado porque el ojo anterior y este tienen que estar prácticamente, vamos, es el mismo, no es como a veces dibujamos algo y es eso y ya está, y si nos queda un poquito más para allá o para acá, nadie nota la diferencia, pero en este caso son los ojos del león, así que tenemos que ir con mucho cuidado de que queden lo más exacto posible. Ahora sí, con este marrón, bueno, marrón o sepia, yo estoy utilizando el sepia, se los dejé en la paleta de colores también. Con este sepia ya voy a ir sombreando un poquito esas zonas más oscuras y haciendo detallitos, ¿veis? Más delineados en algunas zonas que no son tan uniformes. Y vamos poquito a poco. ¿Veis? De esta manera, metiéndonos en esta zona, voy haciéndome, ¿ves? Esos detallitos y respetando las zonas más claras en esta zona del ojo. Es importante, por eso les digo, mirar bien la imagen de referencia, qué cantidad de este color está implicado en el proyecto. Y a partir de ahí, pues ir ejerciendo presión a medida que vayamos viendo el tono. Ya para los bordes es evidente que hay mucho más contraste, pues yo de cada tono aplicado, porque no va el negro directamente intenso, sino queda irreal totalmente, pues vamos poquito a poco yendo hacia ese negro, pero con cada una de las capas que vamos aplicando. Como ven, vuelvo a repasar esta zona, más al borde con la punta bien afilada, mucho más al borde. Y así de esta manera. Me meto hacia acá que es más oscuro. Ya me oscurezco ya este trocito de acá. Para ir dándole forma al ojo. Con mucho cuidado. ¿Ven que voy rotando el ojo? El ojo. ¿Ven que voy rotando el lápiz? Lo voy rotando. Ven que hago una rotación inconsciente, pero la hago. Ahora me he dado cuenta que no se los había comentado, que la punta bien afilada, pero yo voy como girando el lápiz de manera que vaya dando vuelta y que no sea el trazo constante en la misma forma del lápiz. Voy dando pequeños saltitos, digámoslo de esa manera, cada vez que hago pausas, si se percatan lo hago muchísimo, ¿ves? Lo he vuelto a hacer ahora. Este tono es como un violeta. Marrón. Así que, pues exactamente, lo pueden utilizar también un magenta con marrón si no tienen el tono este directamente. Le vamos a poner también estas zonas más oscuritas, un poquito más.
con mucha sutileza, que no nos robe el protagonismo a los naranjas ni a los ocres, pero que sea un poquito más intenso y rojizo en esa zona. Volvemos a los tonos oscuros, al sepia, para marcarnos, ¿veis? Los detallitos un poco más oscuritos acá. Y así lo vamos poniendo poquito a poco. Y nos vamos dejando esa iluminación que tiene el ojo en esa parte. Venga, acabo de volver a girar el lápiz. Seguimos intensificando por aquí, oscureciendo esta zona un poquito más. Vamos a ver qué vamos a poner al seguir por aquí. Es muy complicado la detección de tonos, lo sé y soy consciente de ellos, pero bueno, una vez que los tenemos, es ir viendo la secuencia de cada uno. El orden de los factores sí que a veces altera el producto, por eso voy siempre de esta forma. Seguimos con este naranja. Ponemos un poquito más. Vamos poniendo un poquito más de este tono. Vemos si podemos buscar alguna alternativa. Repetimos este tono de los de inicio, de principio, para que mezcle y selle todo mucho mejor. Esto que estoy aplicando, para nada hay presión, chicos. Aquí nada de presión, porque son capas de lápices de colores. Si saturamos, hasta ahí hemos llegado. Así que ir poquito a poco. Sé que es complicado mirar qué presión se hace de algo solamente con explicarlo, pero es preferible ir poquito a poco repasando y pasando el lápiz, que lo que nos tardamos es buscando un tono de los que ya hemos aplicado. Aquí estamos repitiendo evidentemente uno de los ocres, en este caso el 187. Ahora sí iremos a contrastar, pero vamos a tope para que salga ese ojo ya del papel. Vamos a delinear toda esta zona. Que esté bien intensa. Ven como voy dándole vueltas al lápiz, rotándolo. Es algo que hago que ni siquiera sé ni por qué lo hago, pero creo que es importante para que no gastemos del lápiz de un solo lado y podamos aprovechar la punta bien afiladita que ya le tenemos. Aunque parezcan segundos, pero cualquier tipo de descarga del tono, pues evidentemente tendrá un desgaste en la punta al ser aplicado. Sigo mirando la imagen de referencia. Y aplicando poquito a poco estas zonas más oscuras. Como ven, con mucho cuidado. Cualquier trazo que se nos vaya y perdamos la forma, pues ya es muy complicado. Las pausas que ven que hago, pues es eso, mirando la imagen de referencia. Y que poquito a poco ya me voy marcando las zonas de arriba para ir subiendo y detallando todo lo que es el alrededor del ojo. Yo creo que es momento ya de hacer los brillos, esos brillos que van a determinar y van a darle vida a este ojo. Así que me estuve planteando si con el bolígrafo de gel, si con el acrílico que hemos comprado con el pincel, y al final me he decidido a utilizar el Posca. Así que déjenme corregir un poquito
Por poco dibujo en el otro ojo, no sé si se dieron cuenta. Vengo por acá. No, no muy intenso, veis que voy haciendo como puntitos, pero lo que voy es soltando el bolígrafo de gel porque este detalle de brillo es traslúcido. Se debe ver el tono que hemos hecho debajo y quiero que me quede igual que la imagen de referencia. Entonces voy a ir poquito a poco, no me quiero pasar. Voy a ir así de esta manera, ¿veis? A tipo de puntito, pero lo que estoy es tirando esta forma, el posca por aquí, que no sea muy intenso. Voy a repetir, que quede como traslúcido. Solo tiene una parte que es más intensa, que esa sí la podemos resaltar con el bolígrafo de gel de Sakura, porque voy aflojando con el dedo. Ahí. Y si nos equivocamos, vuelvo a quitar, repaso. Aclaro un poquito. Ahí. Ahora sí voy con el bolígrafo de gel, el de Sakura, a hacer, en este caso con el de 10, la línea blanca alrededor. Estoy mirando bien la imagen de referencia, esta que está aquí. Un pelín. Con mucho cuidado. No me quiero equivocar, no pasa nada, porque sobre todo el bolígrafo de gel se va a ir directamente cuando le entre con lápices de colores, pero el posca ya pues es un poquito más complicado. Ya con los más claritos hacia acá, unos que brillan más con el bolígrafo de gel, ¿veis? Más blanquito. Y así de esta manera vamos a esperar que sequen para corregir algunos detalles que tenemos que corregir. Pero esperamos que seque súper bien. Mientras tanto voy a ver qué voy necesitando para ese alrededor del ojo que tenemos que dibujar. Qué capa base. Entonces, analizando bien la imagen de referencia todo el rato. Recuerden que eso es muy importante. Bien, la capa base que vamos a dar en esta zona de acá, pues es la misma que del ojo, es el champán bien clarito, un tono crema, un ivory. Si vamos a trabajar con el policromo no serviría de la misma manera. Déjame borrar bien la línea esta que tenemos aquí. Me la borro bien. Limpio. Y esta parte del proceso, si es que las voy a dejar para que la vean, porque es muy parecida a la anterior que hemos dibujado, pero bueno, quería que vieran el proceso completo, así que acelero un poquito el proceso en esta parte. Espero que os guste muchísimo, un poco de música y nada, nos vemos el miércoles en un avance importante de lo que es el pelaje. Y nada, y en los directos seguimos compartiendo, pero recordarles que ustedes tienen aquí pues mucho más contenido, más explicado y más detallado que en los directos y que vamos realizando con el proyecto del león. Así que nada, os dejo en el proceso y cualquier duda no duden en contactarme, pregunta, cualquier cosa, pues estoy disponible. Un saludo y os dejo el proceso. Chao, 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 chao.